Yo creo que la pregunta que trató de responder mi libro fue simplemente cuál es el origen nuestro, cuál es el origen de esta nación. Y en el origen de esta nación veo sobre todo la influencia de muchos pueblos, sobre todo el pueblo indígena. El pueblo indígena en México sigue siendo la base, el sustento, con sus ideas específicas, el sustento de lo que es la nación mexicana. Traté de hacer una visión de la independencia que es un poco diferente a la visión liberal que generalmente se da de la independencia. Uno de los grandes aciertos del libro es manejarlo como un proceso en donde de manera concordante con lo que él plantea al inicio, va explorando las actitudes de los grupos y de los personajes, tomando muy en cuenta que los documentos, que los testimonios que se han generado a lo largo del tiempo son un referente de esa actitud. Sí, penetrar esa actitud a través de los documentos pues exige una lectura muy fina que Villoro logra con gran acierto. Y por eso me parece que es un libro fundamental para mirar de otra manera la independencia, el proceso que él estudia, pero que dio pie, y esta sería otra de las grandes, otro de los grandes méritos del libro, al surgimiento de muchas investigaciones, muchos temas que aparecieron planteados de esta manera por primera vez. Espiritual y materialmente, la sociedad de la Nueva España alcanza su más alto grado de esplendor en aquella época que, en tiempos de Alamán, se recuerda aún. La segunda mitad del siglo XVIII constituye, sin duda, el periodo de mayor florecimiento en la escena de la Nueva España. Las minas de Guanajuato y Zacatecas, a fines de ese siglo y a principios del siguiente, conocen un auge nunca antes visto. Es la época en que se envían a la metrópoli torrentes de oro y se recubren con el codiciado metal los hermosos retablos Churriguera. En la cima del poder político se encontraba un grupo de europeos que dependía social y económicamente del gobierno español. Los funcionarios del régimen, miembros del gobierno político, de la magistratura, del ejército o del alto clero, eran nombrados directa o indirectamente por la metrópoli, única instancia de que dependían sus privilegios. Luis Villoro. En primer lugar, las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII son las que provocaron una reacción muy grande de los criollos, porque estas reformas eran impuestas por España desde Europa. Y hubo una reacción muy grande que abarcó a todas las fuerzas importantes de la Nueva España. Eso fue lo que fue una de las cosas que ideológicamente provocó el movimiento de independencia, entre los criollos, claro. La burocracia política había aumentado considerablemente a partir de las reformas introducidas por los Borbones. Luis Villoro. Las visitas generales eran una institución establecida desde el siglo XVI que tenían por objetivo analizar la situación política, económica y de gobierno de americanos. Entonces, en el caso de las reformas borbónicas, es precisamente el visitador José de Gálvez quien hace la propuesta de reformar política administrativamente a la Nueva España y, bueno, y al conjunto americano. La propuesta que hace Gálvez para el caso de la Nueva España es fundamentalmente es introducir el sistema de intendentes, de tal forma que se redibuja de alguna manera las jurisdicciones políticas administrativas a partir de las reformas. Mineros y comerciantes exportadores formaban el grupo hegemónico en la última etapa de la colonia.
Colocados en la cima del orden establecido, el grupo europeo y el sector exportador serán el núcleo de todos los movimientos contrarrevolucionarios. Luis Villoro. La Real Cédula de Consolidación de Vales Reales lo que hace es obligar a la Iglesia a redimir esos capitales y no los censos, con lo cual pone en crisis prácticamente a todos los sectores no hispanos que están imbricados con los capitales de la Iglesia, porque nadie puede pagar. Casi todas las instituciones o corporaciones protestan ante las medidas implementadas por la corona. El principio del siglo XIX es una época de optimismo. Lo es también, empero, de irritación y descontento. A principios del siglo XIX, la Nueva España suministraba a la metrópoli las 3/4 partes del total de sus ingresos de las colonias. La explotación colonial había llegado a su punto máximo. En unos cuantos años, en 3 o 4 o 5 años, se sacaron de la Nueva España 18 millones de pesos a través de este mecanismo de la consolidación de vales reales. Que cese para siempre el sistema de estanco, de monopolio y de inhibición general que ha gobernado hasta aquí y ha ido degradando la nación en proporción de su extensión y progresos, dejándola sin agricultura, sin artes, sin comercios, sin marina, sin arte militar, sin luces, sin gloria, sin honor. Abadi Keipo. Va a haber un grupo social o un grupo de beneficiarios de las reformas borbónicas. Por ejemplo, si pensamos en la apertura del comercio intracolonial o incluso el comercio neutral con otros con los Estados Unidos, en este caso, que va a beneficiar a los Estados Unidos, esto va a abrir la puerta para que algunos grupos de la élite mercantil provinciana, de Guadalajara o sobre todo Puebla, Veracruz y algunos otros puntos, empiecen a participar de una manera más activa, con mayor presencia en el control del comercio, que es una vieja queja que venía desde mucho tiempo atrás en contra del monopolio que ejercían los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las reformas afectaron directamente las finanzas de las comunidades indígenas. Por solo citar un ejemplo, a partir de 1760 se establece la Contraloría General de Propios y Arbitrios, que tiene por objetivo sanear las finanzas tanto de las ciudades españoles o las villas españolas, pero también de las comunidades indígenas. Las castas sufrían, además del estigma de su ilegítimo origen, prohibiciones tales como las de recibir órdenes sagradas, portar armas, usar oro y seda, mantos y perlas, etc. Sin embargo, eran la parte más útil de la sociedad, según el más unánime consenso, y proporcionaban trabajadores a la industria y al ejército. A partir de las reformas borbónicas se dispara la producción novohispana. Simplemente hay que recordar que si bien para el siglo XVII, bueno, XVI y sobre todo para el XVII, la mayor parte de la producción minera se concentraba en Guanajuato y Zacatecas, para el XVIII y a partir de las reformas borbónicas se abren 3.000 minas en el norte de la Nueva España. Frente a la perspectiva reformista de las otras clases, el silencioso dolor del indio y del mestizo nos pronostica una tercera eventualidad de cambio mucho más amenazadora. Humboldt señalaba la existencia en la Ciudad de México de por lo menos 30.000 desocupados, harapientos y miserables. Este populacho era caldo de cultivo para cualquier explosión violenta. En 1808, un hecho insólito,
en la historia de los reinos hispánicos da la señal de que se manifiesten abiertamente actitudes favorables a la independencia. Por primera vez, la corona de España e Indias parece encontrarse sin cabeza, los monarcas hispanos presos por Bonaparte, la metrópoli en manos del tirano extranjero. Luis Villoro. La gran virtud que tenía el libro de Villoro era justamente llamar la atención sobre lo inusitado de lo que sucedió. Es decir, no se esperaba que ante la invasión, ante la llegada de los ejércitos napoleónicos, fuera el propio rey de España el que cediera la corona a Francia. Pero de inmediato va a ser considerada ilegal. Entonces, al considerarse esto ilegal, abre el problema inmenso de cómo se va a seguir gobernando un reino que no estaba acostumbrado a gobernarse por sí mismo. Es decir, que sometía todo, porque así lo demandaba su propia estructura o su propio sistema, a la corona española. Contrarias a los derechos de la nación, a quien ninguno puede darle rey si no es ella misma, por el consentimiento universal de sus pueblos. Resolución del Ayuntamiento de México, sesión del 19 de julio de 1808. El criollo no aspira por lo pronto más que a una reforma de escasa importancia, pero si tiene éxito, habrá logrado mucho más que eso. Habrá transformado el orden social. Y una vez introducida la voluntad de cambio, ¿será posible acaso detenerse? El grupo europeo y los criollos buscan el origen de la Constitución americana y se apoyan en la Carta Magna de Castilla, redactada por Alfonso el Sabio en las alturas del medievo. Para Fray Servando Teresa de Mier, América posee su propio pacto social, aquel que la constituyó en parte integrante de la monarquía española, y que contrajo Carlos V con los conquistadores, los indígenas y los negros libertos, Luis Villoro. Desaparecido Fernando VII, la Nueva España se plantea la cuestión de la soberanía y le da un sentido limitado a la idea de independencia. Las proposiciones del Partido Criollo, que representan la posición más progresista del momento, implican a la vez un movimiento de retorno. ¿Pero qué constitución deberá tener el Congreso convocado por el virrey Iturrigaray? ¿Y cuáles son los cuerpos que llevarán la representación soberana? Que esas demandas de 1808, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de México reacciona frente a la crisis y trata de proponer una serie de alternativas, convenciendo al propio virrey Iturrigaray de establecer una junta y de establecer la representación a favor de la soberanía del pueblo, el propio Villoro nota que el pueblo no es el pueblo insubordinado de Madrid, ¿no? No será el pueblo bajo de México, sino el pueblo entendido como el ayuntamiento, ¿no? Como los representantes en realidad de las clases propietarias de la ciudad. Las ideas en curso perfilan el peligro o la posibilidad de la independencia. Aunque no haya en el reino un espíritu declarado de independencia contra el trono, se ha manifestado lo bastante al querer igualar este reino y sus derechos con el de la metrópoli. El arzobispo Lizana apoya el Real Acuerdo. No es la actitud del criollo la que hace retroceder a los conservadores, sino la posibilidad que presagia la independencia. A través de ella se presiente la libertad popular. La represión del Partido Americano será el último de los presagios de temido momento. Luis Villoro. Creo que Hidalgo
tuvo una conciencia muy clara de que era necesario, frente a las reformas borbónicas, un cambio desde abajo, un cambio desde abajo muy importante. Entonces pensaba que había una posibilidad en que colegiadamente se llegara a una independencia en una forma más o menos pacífica. Bueno, más o menos pacífica. Ya sabía que no era posible un cambio absolutamente pacífico. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que las grandes masas indígenas, sobre todo, y mestizas, son las que tomaron por sí esta necesidad de cambio. Y son ellos, desde abajo, donde se pudo hacer la revolución. Y eso suponía violencia. Efectivamente, la violencia es un fenómeno fascinante y fundamental para entender el proceso de la independencia. Y luego lo va a ser también para la valoración, la visión, la memoria histórica sobre la independencia que se da en el siglo XIX y aún en el siglo XX. El orden existente ya no se sostiene en la estructura jurídica tradicional que respetaba el mismo criollo. Sus representantes legales, el virrey y el ayuntamiento han sido derrocados por la violencia. Sin embargo, el orden colonial subsiste incambiado. Ahora ya no se habla de un intento de reforma jurídica o administrativa. Ahora se expresa una rivalidad concreta entre clases enemigas. Americanos contra europeos, criollos contra gachupines. Ahora, ante la clase agraviada, se dibuja una eventualidad alucinante. La posibilidad del salto revolucionario. Veis premiados a los que prendieron al virrey y relevaron al obispo Lizana porque nos defendían. El reto se ha levantado. Frente a la libertad que se apropiaron los peninsulares, se yergue otra, la del rival ofendido. Hidalgo era una persona ilustrada, además conocía muchas cosas del arte también. Organizó muchas obras sobre teatro. Y él mismo actuó en alguna de ellas. Miguel Hidalgo es ilustrado en el sentido cultural del término. Es el hombre que impulsa industria, es el hombre que impulsa innovaciones, es un pequeño empresario, tiene haciendas, tiene propiedades. Pero es un Miguel Hidalgo, por otro lado, que sí está pretendiendo hacer modificaciones y que, para emplear los términos del propio Villoro, está tratando de actualizar un futuro. Está tratando de llevar a México a ese futuro y no de esperar el futuro. El proyecto revolucionario deja de acariciarse imaginativamente y amenaza con su proximidad inminente. En la casa del párroco de Dolores, algunos hombres discuten acaloradamente. Acaba de descubrirse la conspiración de Querétaro y con ademanes nerviosos examinan una a una las distintas circunstancias para decidir el partido que haya que tomar. Miguel Hidalgo se aleja de sus compañeros, en silencio. Sumergido en su interior soledad, pasea por la estancia. De pronto, ante el asombro de todos, la deliberación se corta de tajo. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. Señor, ¿qué va usted a hacer? Por Dios, que vea lo que hace. En la causa contra Hidalgo, este declara que su inclinación a la independencia fue la que le obligó a decidirse con tanta ligereza, o llámese frenesí, de la causa contra Hidalgo. Tú que lucías antes como un astro tan brillante por tu ciencia, ¿cómo has caído como otros, Luzbel, por tu soberbia? A Hidalgo, el pueblo lo sigue como a un santo o a un iluminado. Ante él se arrodillan los sacerdotes. Una guardia de corps lo precede como a un soberano y sus partidarios no encuentran mejor nombre que darle el de Alteza Serenísima. El movimiento popular desborda los proyectos del criollo y se impone a sí mismo. El alzamiento es repentino. Grito lo llaman, simbolizando con esa palabra el acto tajante e imprevisto. Encontramos muchos casos que la incorporación a menudo va a estar mediada por una serie de patricios o de notables de las localidades, que a menudo son hacendados, son grandes comerciantes, que tienen influjo
dentro de los grupos populares de su región, indígenas, mestizos. Entonces, y en la medida en que estos individuos, esos intermediarios, se vinculan con la insurgencia, pues llevan consigo a sus clientelas. Hidalgo apela a la voz de la nación, que en esta situación es la voluntad de las clases populares. En todos los pueblos hallaba el cura Hidalgo una predisposición tan favorable que no necesitaba más que presentarse para arrastrar tras de sí todas las masas. No existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos la hemos sobrellevado hace 3 siglos como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. El salto libertario aniquila el viejo orden. Las mesnadas de Hidalgo entregadas al presente anuncian el saqueo de la muerte. Se ceban en el europeo que encarna ante sus ojos el orden existente. En pocos días arrasan Guanajuato y asuelan mientras la voz de muerte se repetía por todas partes. El mismo cura ilustrado sucumbe a la tentación del aniquilamiento y en Guadalajara hace degollar a los europeos en silencio, sin más razón que satisfacer a los indios. Hay una condena de la insurgencia a la violencia extrema que ejerce el poder virreinal. Por ejemplo, una práctica muy extendida por parte del ejército realista era el descuartizamiento de los cuerpos de los insurgentes, una vez que eran, sobre todo, los líderes. En algunos casos se llegó a descuartizar los cuerpos para colocar en las 4 entradas de los pueblos donde habían cometido, digamos, sus correrías, los insurgentes. En la Revolución de Independencia revive el pasado indígena y la tradición escatológica guadalupana. El paraíso americano se encontrará de nuevo y disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano autor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente. Todos llamaban herejes a los inquisidores y al obispo de Valladolid que condenaron a Hidalgo y sostenían que todos los gachupines son judíos. Los curas del bajo clero incitaban a unirse a los insurgentes defensores de la religión. Al rematar un español que pedía confesión, le gritaban: «Allá te confesarás en el infierno con Lucifer, hereje indigno». Se trata de una guerra santa, y no por comprenderse de modo rudimentario o supersticioso disminuye su fuerza de convicción, capaz de unir en una sola exaltación a las masas. Luis Villoro. Pero no es lo mismo, otra vez, las matanzas de gachupines que se producen, por ejemplo, en la Alhóndiga de Granaditas, este gran episodio de nuestra historia, donde hay una violencia popular. Es el ejército de Hidalgo o las tropas de Hidalgo con la plebe de Guanajuato que irrumpen en la Alhóndiga y que hacen una verdadera masacre de todos los peninsulares y criollos que están resguardados ahí y luego el saqueo de los bienes. No es la misma esta, con tintes populares, que la violencia que encontramos, por ejemplo, en las ejecuciones de españoles peninsulares que Hidalgo ordenó. Él, con una lista en la mano, palomeó los gachupines que iban a ejecutarse en la noche, en las afueras de la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y después en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Ahí fue una ejecución ordenada, fría, calculada y dictada por Hidalgo. Vemos por fin cuán insuficiente resulta la tesis que ve en el movimiento de 1810 el resultado de la Revolución Francesa o de la Americana. Esas influencias existen, pero solo más tarde empiezan a imprimir su sello al movimiento. No pongo en cuestión la bondad del fin elegido. Mi censura se dirige exclusivamente a los medios utilizados. Me duelo de ellos, no porque sean malos moralmente, sino porque no eran los que nos debieron conducir al fin propuesto. Hidalgo va a ser degradado. La degradación en principio debió haberla hecho el obispo de Durango, no la hace, lo deposita en su canónigo porque dice que él aún no ha sido consagrado, lo cual también
es digno de mencionar, pero efectivamente él va a ser degradado. La ceremonia es muy dramática, muy triste, muy humillante también. Finalmente tiene que arrodillarse frente a las autoridades a quienes había desafiado hace algunos meses. Entonces, es una ceremonia humillante. Y interesante decir que después, de todas formas, por razones prácticas, este procedimiento a partir del año de 12 ya no se llevará a cabo en muchos casos, porque lo que quieren es fusilar rápidamente, sin mediar un proceso tan complicado, a muchos de los curas insurgentes. Hidalgo, ex cura de Dolores, ex sacerdote de Cristo, ex cristiano, ex americano, ex hombre y generalísimo capataz de salteadores y asesinos. El dolor de Hidalgo no es una retractación. Es un acto de suprema valentía en el que el hombre se juzga implacablemente a sí mismo en su remordimiento. Anticipa el problema en que se debatirá todo el siglo XIX mexicano. Libertad con violencia, u orden sin libertad. Las derrotas de Hidalgo y Allende no señalan el fin de la revolución. Antes, al contrario, esta se sigue propagando con el mismo espíritu de vértigo que en sus comienzos. Hay un par de diferencias entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. La primera tiene que ver con la participación popular. Mientras que Ignacio Allende está pensando en un levantamiento militar con las milicias de Nueva España, con milicias criollas de Nueva España, Miguel Hidalgo le da apertura a todos esos sectores sociales que habían venido siendo agraviados por el orden colonial novohispano. Y esto a Allende no le gusta. La otra diferencia entre Allende y Miguel Hidalgo es una estrictamente táctica. Mientras que Ignacio Allende pretendía dejar los pueblos que se fueran ganando, las villas y ciudades que se fueran ganando, con guarniciones para su defensa, Miguel Hidalgo confía más bien en formar un único ejército gigantesco que se enfrente a los realistas. El resultado fue el que todos conocemos. En Puente de Calderón, ese gran ejército no pudo triunfar, y los pueblos que habían sido ganados por los insurgentes fueron recuperados de inmediato por los realistas. Y aquí una paradoja. Quien sí siguió ese consejo de dejar guarniciones armadas en los pueblos fue el comandante realista, Félix Calleja. Estamos, pues, ante un movimiento unánime de las clases populares, sin antecedente en la historia anterior de toda América y sin paralelo en el proceso emancipador del continente, que da un sello muy peculiar al de Nueva España. Abadi Queipo e Hidalgo eran amigos, como lo era el propio Reaño, intendente de Guanajuato. Entonces, eran parte de un grupo que además había compartido preocupaciones, inquietudes, que tenían una gran sensibilidad. Abad además había presentado representaciones, documentos que nos dejan ver su inquietud y su sensibilidad hacia un posible levantamiento social. Efectivamente, es muy dramático el hecho de que en la propia diócesis de un obispo que podríamos caracterizar como un obispo pues progresista, un obispo muy letrado, con múltiples recursos retóricos y de gran actividad representativa en su diócesis, estalla justamente la insurrección. Y esto motiva una confrontación enorme entre el obispo y uno de sus párrocos más representativos, porque no hay que olvidar que Hidalgo era también considerado un sabio. La revolución de 1810 no fue una guerra de nación a nación, fue sí un levantamiento del proletariado contra la propiedad y la civilización. En el dilema político que se le plantea, la clase media elige por el pueblo, mejor dicho, por utilizar el movimiento que ella misma despertó en él, en provecho de su propia revolución. Se prefiguran ahora una nueva sociedad y también la anarquía. Para lo sucesivo no puedan las tierras arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. Los gachupines quieren que sufra América, el mismo despotismo que Napoleón ha impuesto a España. Es un caudillo salido de las filas del bajo clero. No es ningún letrado. Pertenece, por el contrario, a las clases humildes, hijo de un carpintero, casta de indio y negro. Quiero que tenga la nación un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. Quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que la virtud, el saber y el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos.
que no haya privilegio ni abolengos, que no es racional ni humano ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón y del pensamiento, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como al del más rico hacendado, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el más fuerte y el arbitrario. El igualitarismo social, las medidas agrarias de Hidalgo y de Morelos no parecen desprenderse de doctrinas políticas previas, expresan la experiencia real de la revolución y obedecen al impulso popular. Que se consideren como enemigos de la nación a todos los ricos, nobles y empleados de primer orden, criollos y gachupines. Que se incauten todas las propiedades y se destruyan todas las minas sin dejar ni rastro. Deben también inutilizarse todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laboriosos pasen de 2 leguas cuando mucho. Porque el beneficio mayor de la agricultura consiste en que muchos se dediquen a beneficiar con separación un corto terreno. El asiento milenarista de Morelos resuena en el decreto de Tecpan. Frente al odio y la violencia, exhorta a Morelos a que no haya distinción de calidades, sino que todos generalmente nos nombremos americanos. Que se dedique por ley institucional el 12 de diciembre a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe. No es extraño que la imagen guadalupana sea para Morelos, aún más que para Hidalgo, prenda de la nueva era. Conforme avanza la lucha, crece el entusiasmo guadalupano. En el puerto a más de vicios y corrupción en costumbres, se encuentra sin religión católica. Se meterá el arado a dicha población, sobre la purificación de fuego que a las casas de los culpados hemos hecho. Este clérigo es un segundo Mahoma que promete la resurrección temporal y después el paraíso, con el goce de todas las pasiones a sus felices musulmanes. El guadalupanismo es rescatado en el texto de Villoro con mucha fuerza y de alguna manera me parece que esto servía justamente para combatir o para confrontar hasta cierto punto una historiografía liberal o de corte liberal que consideraba que toda la raíz del movimiento había estado en un desarrollo intelectual o ideológico previo, ¿no? Que se había dado inclusive mucho antes de 1808, que estaba en germen en las ideas criollas y que tenía que desatarse en algún momento. Ahora, tal vez una de las cosas que ahora se han visto es que también los peninsulares se identificaban con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una cuestión más bien que a raíz del movimiento empieza a darse fuerza a la Virgen de los Remedios, tal más bien como para contrapesar, digamos, la fuerza que había tomado el guadalupanismo insurgente. Pero en realidad, hasta 1808, no se puede decir que la rivalidad entre gachupines y criollos se hubiera dado favoreciendo unos a una virgen a otro. Esto es realmente una de las resultantes del proceso de la guerra, ¿no? Entonces creo que era importante para el momento en que escribió Villoro rescatar este tipo de aspectos. Es decir, no es solo el liberalismo, no son solo las ideas de la Ilustración, aunque él todo lo considera, ¿eh? Es decir, considera que están presentes todos estos movimientos ideológicos, pero también considera que las tradiciones fueron pieza fundamental. En muchas partes el impulso popular, abandonado a sí mismo, degenera en anarquía. Van desapareciendo las grandes ideas comunes que animaban el movimiento al no verse cumplidas de inmediato. Y solo queda el impulso aniquilador sin plan ni objetivo preciso, dispuesto a no volver a sujetarse a nada ni a nadie. Luis Villoro.
la clase media enarbola ideas políticas y religiosas. Conforme la revolución avanza, sus objetivos se vuelven más radicales. La radicalización de la acción revolucionaria provoca entonces una transformación ideológica. En 1810, la regencia, en este contexto de guerra contra los franceses por una parte, y en el contexto de que ya surgen las ideas independentistas en la América española por otro, convocan a esta reunión de las Cortes. La primera novedad es que van a convocar a diputados americanos, que antes jamás se habían convocado. Pero la segunda novedad, y lo que es más importante, es que el 24 de septiembre de 1810, en la sesión inaugural de las Cortes, frente a los diputados que habían llegado a Cádiz, estas toman una decisión fundamental, es que se consideran soberanas. Es decir, aquí surge el primer gobierno representativo y la soberanía entonces, dice esa reunión de las Cortes, la tiene la nación. Porque aquí surgen las ideas liberales de los gobiernos representativos. El pueblo elige a sus diputados y ellos guardan la soberanía. Todas las pretensiones de los diputados americanos se basan en la igualdad de América con respecto a los otros reinos españoles declarada por los reyes católicos, por Carlos V y por las leyes de Indias. La concepción política de la clase media evoluciona rápidamente al compás de nuevas circunstancias y nuevas influencias. La concepción liberal española se divulga ampliamente en el campo insurgente por medio de folletos y pasquines. Interesante el contraste que durante su estancia en Oaxaca, Morelos había desfilado con el retrato de Fernando VII, por supuesto la Virgen de Guadalupe, las corporaciones, y había hecho el desfile del pendón. Y ahí había jurado la libertad americana, pero con Fernando VII, y de una manera interesante también porque dice conservar la libertad americana. Y ahí hay un juego interesante en Morelos entre conservarla para que no caiga en manos de los franceses y no necesariamente tener esa libertad o esa independencia en función de un proyecto nuevo. El Congreso de Chilpancingo se aprestó a constituir la nación. No se trata ya de una junta de ayuntamientos y otras corporaciones destinada a guardar la soberanía y gobernar el reino según sus leyes fundamentales, sino de un cónclave de ciudadanos representantes del pueblo facultados para constituir un nuevo Estado. Luis Villoro. Ya para el momento de Chilpancingo no hay ambigüedad posible, sino que hay todo un proyecto que estará respaldado por, sobre todo, la creación del Congreso, el proyecto de la Constitución, los sentimientos de la nación y todo esto, digamos, el momento crucial para la formación de las instituciones modernas mexicanas, que muy emparentadas, desde luego, con lo que acababa de pasar en Cádiz un año antes, que era la propia Constitución gaditana, con la que tiene, pues, importantes semejanzas. La Constitución de Apatzingán, fruto del Congreso, establecía por primera vez el sistema representativo nacional, la separación de tres poderes, los derechos del ciudadano y la libertad de expresión. El artículo 5 asentaba que la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos. La ciudad de Chilpancingo se volverá clave. Será la sede de un momento determinante donde la independencia será ya expresada como una independencia en términos de una nación. Muy pronto el Congreso se embriaga con su omnipotencia. Siempre temeroso del despotismo, mantiene a Morelos en la inacción. Después de causar la pérdida de Morelos, el Congreso quita el mando de tropa a su sucesor, Bravo. Por fin, un caudillo militar, el general Terán,
utilizando los mismos argumentos de Cos, lo disuelve por la fuerza. Demasiado tarde, los ideólogos habían dado sus frutos. La revolución popular se acercaba a la agonía. Luis Villoro. Según Villoro, Francisco Javier Mina representa el nuevo sesgo de la ideología insurgente. Para Mina, la revolución de Nueva España no difiere esencialmente de la lucha del liberalismo español contra el absolutismo. Entre 15 y 21 estamos hablando ya de estos grupos, aunque dispersos, son los grupos populares. Ahí ya la élite, la clase media criolla, se ha replegado, se va a replegar. Y bueno, va a retomar su proyecto bajo otras condiciones, como todos lo sabemos, hasta 1820-21. La revolución de independencia terminará bajo el signo de una concepción política enteramente distinta de aquella que le dio principio. Las concepciones popular y criolla, que diferían en muchas ideas políticas, se encuentran sobre terreno religioso. Los anatemas eclesiásticos son inválidos por carecer de la debida jurisdicción y referirse obviamente a delitos ajenos al dogma. Es una cuestión decisiva la presencia religiosa en la Nueva España, en el proceso de independencia y sobre todo en el surgimiento de la nueva nación. El virrey Venegas suspendió la inmunidad eclesiástica. Los insurgentes toman la defensa de ese fuero tradicional del clero. Las condiciones que propicia la restauración de la Constitución de Cádiz, las Cortes radicalizadas en 20, que cuando proclaman la abolición de las órdenes religiosas, es decir, de los conventos, de las propiedades de las órdenes religiosas, eso desata de inmediato la reacción del alto clero novohispano, que opta por la creación de un nuevo orden institucional. Es decir, prefieren arriesgar la creación de un nuevo país a seguir sujetos al liberalismo español. El conflicto no proviene de una separación del clero insurgente, sino de la deserción de la jerarquía que abandona y condena a la comunidad de sus fieles, tomando el camino ya trillado en Nueva España de una anticristiana teocracia. Este abandono es el que permite vislumbrar por vez primera la necesidad de una reforma eclesiástica basada en la separación de religión y política y en la supresión de la riqueza del clero. Para Morelos se trata de un proyecto que vuelve sinónimo independencia y república. Y esto lo va a continuar poco tiempo después Servando Teresa de Mier. Ese mismo Servando Teresa de Mier, que unos años antes todavía pensaba en el constitucionalismo histórico, ya en 1820, está apostándole a una independencia republicana. La iglesia empezó a seguir una senda errada. Los papas se creyeron con dominio terreno y comenzaron a utilizar su primacía espiritual para acumular poderes materiales. Muchos se creyeron superiores a todos los reyes y cayeron en las peores extravagancias acomodando coronas sobre sus cabezas. Mier, no obstante sus imperfecciones, su obra constituye un valioso intento en separar el cristianismo de las ambiciones terrenas del clero, volviendo para ello la mirada hacia una disciplina más depurada. Estas ideas liberales de los gobiernos representativos y de la igualdad jurídica del individuo frente a la ley y de la conservación de la propiedad y romper una sociedad de estamentos, de privilegios, etc., la masonería la va a desarrollar. Y como no hay libertad de expresión, tienen que hacerlo a través de organizaciones secretas. Y estas van a permear en la Nueva España. La crítica se dirige, en consecuencia, contra una estructura económica y jurídica causante de esos males y que habrá de modificar si quiere superarlos. Así como la polémica tiene primero un cariz predominantemente religioso, adquiere al final, en Lizardi, un aspecto marcadamente político y económico. En el siglo XVII, numerosos escritores, alemanes como Pap, franceses como Buffon, ingleses como Robertson, españoles incluso, crearon una leyenda negra sobre América. La leyenda negra no se restringe al gabinete de los sabios.
repercute en la calle. Es tema de conversación diaria y amenaza con poner en incandescencia en cada momento el ánimo de los criollos. El informe del Real Tribunal del Consulado de México de 1811, que repetía las fábulas de Pav y su escuela, pintaba la sociedad precortesiana como una mezcla de bajeza y barbarie. Que al principio del proceso de independencia, los criollos tienen una percepción del pasado que la asocian a la existencia de un orden desde la conquista, ¿no?, y el inicio del virreinato. Y en ese orden que había, ese orden jurídico, ahí estaban establecidos ya los derechos de los criollos. ¿Qué había sucedido en esos 300 años? Pues lo que había sucedido es que los peninsulares, los españoles, habían violado constantemente ese orden original, y esas violaciones del pacto original iban en detrimento de los derechos de los criollos. Por lo tanto, en una primera etapa, explicará Villoro, el proceso de independencia es para los criollos una restauración del pasado. Es decir, volver a ser vigente eso que existió en el pasado. Y en ese sentido es, en esta primera etapa, un movimiento restaurador. Según su constitución originaria, la Nueva España es un reino igual a los de la península y sometido al trono común. La negación parcial de lo español se irá transformando lentamente en su desestima total. El cura Hidalgo empezó a transitar de la primera a la segunda actitud. Primero invocó el nombre del monarca y conforme pasaba el tiempo y se aseguraba su posición, fue dejándolo caer en el olvido. Las clases medias, la inteligencia criolla, como la llama Villoro, esa sí modifica su pensamiento gracias al proceso revolucionario. Y eso es algo muy interesante que le da mucha riqueza a la explicación que hace Luis Villoro en su libro. Entonces lo que ellos dicen es el pacto se rompió. Y el pacto se rompió porque Carlos IV y Fernando VII abdicaron, entregaron su reino a Napoleón. Estos reyes, sin consentimiento de sus reinos americanos, les estaban imponiendo cada vez más altos impuestos, estaban evitando que los criollos gobernaran, trayendo burócratas peninsulares, un poco lo que sabemos de las reformas borbónicas. Sin embargo, rápidamente se percatan de que ese supuesto pasado al que están apelando, el pactismo, el constitucionalismo histórico, ofrece argumentos insuficientes. Y es aquí cuando se provoca esta mutación ideológica que toma dos sentidos. Por un lado, en los que tomaron las armas en 1810, aquellos que se rebelaron y que empezaron a promover ya la aplicación de reformas en este momento. Abolición de la esclavitud, abolición de las distinciones de castas, reintegración a las comunidades indígenas de las tierras que les fueron usurpadas, eliminación de los gravámenes que salían para España, de toda esta plata que salía para España, libre comercio. Es decir, ahí hay una serie de reformas que los insurgentes van a impulsar radicalmente. Pero hay otra vertiente, la vertiente de los diputados de Nueva España que fueron a las Cortes de Cádiz y que también en las Cortes de Cádiz exigen igualdad política, exigen que se apliquen las mismas leyes para España que para América y el reconocimiento de derechos para todos los habitantes, con todo lo que sucedió a partir de ese momento. Procesos electorales, aplicación de libertad de prensa, muy limitada por supuesto debido al estado de guerra, pero que finalmente obligaría a estos criollos a radicalizar sus demandas. Los criollos, por un lado, invocan las leyes fundamentales de la colonia y reclaman la formación de una junta de cabildos. Por el otro, llevan ese mismo movimiento hasta el final. Niegan toda la época colonial e impugnan el derecho de conquista. Fray Servando es el principal impugnador de la legitimidad de la conquista. Ahora, esa importancia negativa que tiene el pasado implica acercar el futuro. Y ahora sí estamos hablando no ya de la restauración de una sociedad anterior, sino de la creación de una nueva sociedad. Y es ahí donde entran en juego estos elementos que había trabajado Mannheim de ideología y utopía. La aparición un tanto súbita de las apelaciones México y mexicanos sugiere que se busque una explicación en la presencia creciente de la tribu azteca en la mente de los novohispanos. El nuevo nombre simbolizaría a la vez la negación de la Nueva España y el encuentro con lo indígena. ¿Por qué somos republicanos? Nuestra herencia es la independencia. Ahí, aunque los insurgentes no formaron parte de la regencia ni de la junta gubernativa en 1821, no firman el acta de independencia, la firma Iturbide como presidente de la regencia.
y el obispo de Puebla como presidente de la Junta Gubernativa. Ellos son los que encabezan el acta. Así fue la realidad. Pero el proyecto liberal y más radical, que era la República, está ahí. ¿Por qué sale la República en 23? La conversión no señala, pues, el advenimiento de la sociedad elegida, sino solo el propósito voluntario de realizarla. La transformación real de toda la sociedad será el fin de la etapa que se inaugura. América llegará a ocupar el rango que le corresponde por su riqueza y su tamaño, conforme a los decretos del Supremo Hacedor. México surge con un optimismo desbordado. Finalmente se tenía toda la riqueza. Gentes como Mariano Otero, tan tarde como 1842, en su ensayo sobre la cuestión que agita la República Mexicana, dice, nada más promoviendo un poquito aquí la industria, combinándola con la enorme riqueza minera y de la agricultura, México será sin duda la nación más rica del universo. Una señal profética inscrita en la historia de América es la aparición de la imagen de la Madre de Dios al indio, la guadalupana. José María Guridi y Alcocer, sermón en San Francisco, 1808. La independencia estaba decretada en el Gran Libro de los Destinos como la libertad de Israel. El entusiasmo de Allende veía en el rico Guanajuato la futura capital del mundo. Nos llaman nuestros prósperos destinos. Europa respeta en la nueva nación su futura opulencia y el poder inmenso que va a conducirla al primer rango entre todos los pueblos libres. El núcleo de la resistencia realista era sin duda el mismo partido que se había opuesto con éxito a las tentativas del Ayuntamiento Metropolitano de 1808. La mentalidad política de la contrarrevolución prolonga sin duda la que vimos expresada por el Real Acuerdo. A España debe este reino la fe y la religión, a ella su hermosura y esplendor, a ella su cultura e ilustración, a ella sus progresos en las ciencias y en las artes, y a los españoles es a quienes se debe el cultivo de este reino hermoso y opulento. Imposible atacar a España porque a ella nos ligan todos los elementos que constituyen la historia y la sociedad americana: la sangre, la tradición, la fe, la familia, la cultura. Estas palabras expresan una concepción del clero europeo compartido por la mayoría del alto clero criollo. Solo se comprende a partir de una ideología de clase que trastueca y desfigura los conceptos religiosos hasta hacerles perder su verdadero significado. Luis Villoro. En el caso de Hidalgo y Costilla, se podrá decir herejía, porque la fe señala que esta plebe debe estar sujeta a su legítima potestad. Abad y Queipo asienta que en ningún caso y por ningún motivo puede ser lícita la rebelión de alguna parte de los ciudadanos o sociedad contra la sociedad entera, o contra el jefe o jefes que ejercen la autoridad suprema, aunque abusen de ella y gobiernen con tiranía. La doctrina del derecho divino de los reyes y la recomendación apostólica de obediencia a las autoridades se esgrimen con regularidad en contra de los insurgentes. A través de los largos años de guerra civil, fue tomando forma un cuerpo que llegaría a constituir un verdadero grupo dominante al final de la revolución: el ejército. Luis Villoro. El hecho de que hubiera habido esos 11 años de guerra no pasó en vano. Claramente hay una militarización de la política, sobre todo cuando España rechaza la independencia. Entonces, se requiere un ejército que proteja la soberanía de la nueva nación. Entonces, la mayoría, si no es que todos los gobernantes de la nueva nación, son militares que participaron en la guerra de independencia, de ambos lados, sobre todo del lado realista, pero están también Guerrero y Victoria del lado insurgente.
Entonces hay una militarización de la política que se da durante la Guerra de Independencia y que culmina con la creación del nuevo orden institucional. La exasperación había llegado a tal grado que muchos oficiales de Iturbide se resolvieron a proclamar la independencia por cuenta propia. En el alto clero se observan síntomas que presagian igualmente su ruptura con el grupo europeo. La oposición toma cuerpo definitivamente en 1820 con el restablecimiento de la Constitución liberal y la promulgación de los decretos de Cortes sobre expulsión de los jesuitas, desafuero de eclesiásticos, supresión de órdenes monacales, reducción de diezmos y venta de bienes del clero. Así, el ejército y el clero, por distintos motivos, coinciden en su animosidad contra el gobierno europeo. El grupo hegemónico comete el error de dividirse. El plan de Iguala logra unir a las élites criollas. Uno tras otro, los cuerpos de ejército se unifican en torno de Iturbide. Solo los cuerpos expedicionarios apoyan incondicionalmente al gobierno. Es un momento clave, 21. Es decir, ante la situación de crisis que se vuelve a plantear en España y que abre la puerta a una situación nueva en la Nueva España, el plan de Iguala surge como una alternativa que ofrece algo a cada uno de los sectores de la Nueva España. Entonces, al mismo tiempo que ofrece la independencia, ofrece mantener los privilegios, los fueros, y entonces es una solución de compromiso, eso es lo que es, ¿no? Conviene recordar que la primera alternativa política que plantea el plan de Iguala es que el propio Fernando VII o algún miembro de su casa reinante viniera a gobernar este país. La religión, casi desconocida ya por muchos de los habitantes del antiguo mundo, desaparecería del nuevo si no se hubiese decidido este a hacerse independiente de aquel. El altar subsistirá, a pesar de los filósofos. Los soldados que juran el plan de Iguala se consideran campeones de la fe. Los sacerdotes inflaman el entusiasmo con sus sermones. Iguala, Iguala, Iguala. 1. La independencia proclamada y jurada el 15 del corriente, septiembre de 1821, es sólo para no depender del gobierno de la península y poder hacerse en nuestro suelo todo lo que antes sólo podía hacerse en aquel. 2. Quedan convenientemente en toda su fuerza y vigor todas las leyes, ordenanzas y órdenes que antes regían. ¿Qué significa el triunfo de Iturbide y la consecutiva proclamación de la independencia con respecto del régimen anterior? Por un lado es su conservación, su transformación por el otro. Lo primero lo entienden claramente los realistas que se adhieren en masa a su causa. Luis Villoro. La regencia que entonces se constituye prolonga directamente el gobierno colonial en las personas de su último virrey, O'Donoju. El secretario del virrey Velázquez de León y el oidor Yáñez, quienes comparten el poder con Iturbide y con Manuel de la Bárcena del alto clero. El grupo europeo pierde la dirección de la nación a favor de las élites criollas. Los funcionarios de Estado, casi en su totalidad, abandonan el país. El ejército expedicionario es repatriado. Los comerciantes exportadores europeos habían perdido su situación privilegiada. Su lugar lo ocupan ahora el alto clero, los grandes propietarios rurales y el ejército, cuyos altos mandos provienen de la oligarquía criolla. La casa gobernante que gobierna España en ese momento es la de los Borbón. Francia siempre se sintió aludida a la invitación que se le hizo, por eso no fue casual que fuera Francia quien trajo finalmente un monarca a México. Pero ellos siempre pensaron que había que hacerlo, porque además se combina con la idea que se ha promulgado, se ha proclamado en Europa, en el mundo en realidad, de la enorme riqueza novohispana que cantó Humboldt. Están pidiendo que alguien les regale un príncipe o les mande un príncipe. Vamos a ver qué sacamos del nuevo país. Esa es una llave que explica mucho las intervenciones extranjeras que México padece en el siglo XIX. Para concluir, resulta evidente que el movimiento de Iturbide nada tiene de común con el que promovió Hidalgo. La concepción de la primera etapa insurgente está centrada en la reivindicación de la Constitución americana y del Congreso de Cabildos. Y en el terreno religioso, en la aspiración a la apoliticidad del clero, rasgos que no se encuentran en el nuevo movimiento.
el fin de las hostilidades, la rendición del gobierno virreinal, la proclamación de la independencia, dan a toda la nación la impresión de que la revolución ha llegado a su término. Sin embargo, la Junta Provisional que formó Iturbide en 1821 excluía a los antiguos insurgentes, pero aceptaba un gran número de representantes de la clase media que provenían principalmente de su tradicional baluarte, los ayuntamientos y diputaciones provinciales. El impacto que tuvo la propuesta de imperio ante la América septentrional, que finalmente, como ha dicho Carlos Marechal, es una especie de submetrópoli, casi me haría pensar que tiene un estatus distinto la Nueva España. Cuando se convocó al Congreso Nacional, el proyecto adoptado aceptaba la representación por clases, mas no proporcional como quería Iturbide, y trasladaba a los ayuntamientos la función de juntas electorales. La convocatoria no tomó en cuenta que los representantes debían estar en proporción de la capacidad de los representados. Desde la primera sesión, el Congreso vota por unanimidad que en él reside la soberanía. Para Iturbide, el fundamento de la sociedad era solamente el Plan de Iguala, sobre cuya base se llevó a cabo la independencia. Desde entonces mi voz, por una exigencia forzosa y esencial del acto, se constituyó en órgano único de la voluntad general de los habitantes de este imperio. Es contrastante, pues, que aquí tenemos un imperio y que en otros lugares, no porque no se acaricie la idea de imperio, pero aún en ciertas zonas del Perú y demás, no es que esto sea desconocido, luego vendrá todo el gran confederacionismo y demás, sí, no deja de ser muy revelador y valdría la pena pensar mucho en por qué justamente nosotros estamos siendo imperio cuando la vía republicana se está planteando con mayor claridad, que no necesariamente triunfando y sin desechar la tentación de imperio, que queda ahí como recurso, o de la monarquía misma, que queda como recurso político para algunos. Estamos, pues, ante un caso de soberanía dual, una que se sitúa en el poder ejecutivo sobre la base del tratado que lo llevó al triunfo, otra en el poder legislativo que aspira a suplantar al anterior y se proclama única soberana. La dualidad refleja el antagonismo de las clases en pugna. La revolución prosigue, mas ahora ha roto su alianza con el pueblo, que no volverá a hacer oír su voz, sino hasta un siglo más tarde. La mayoría se conformó aparentemente con los principios que aquel plan establecía, dejando para después combatirlos y atacarlos, para hacer triunfar cada uno sus propias ideas. El ejército es la clase más distinguida, más benemérita, más necesaria del Estado. Cuando el Ejecutivo disolvió el Congreso, el principal motivo que alegó fue su hostilidad hacia la clase militar. La proclamación de Iturbide emperador que lleva a cabo el ejército se ve respaldada por el alto clero de México, temeroso de atentados contra sus temporalidades por parte de los diputados. La promulgación del reglamento político provisional menguaba las libertades políticas de los ciudadanos, acrecía el poder de la Iglesia y daba amplio poder al Ejecutivo e inusitado a los jefes políticos. La primera demanda de los insurgentes, la independencia, y esa se logró. Se logró bajo monarquía constitucional, como imperio. Pero bueno, finalmente hay un gobierno representativo, está la soberanía nacional. La clase media se vio forzada a elegir entre la sumisión y la rebelión armada. Decidida por la segunda, logró destituir al emperador, proclamar la república y restablecer el Congreso, esta vez como único soberano. La abdicación de Iturbide el 19 de marzo de 1823 y la instalación del Congreso 10 días más tarde marcan el fin de la revolución porque señalan el acceso de la clase media al poder. Como declara Lizardi, momentáneamente influido por las ideas del movimiento iturbidista, España está en estado de decrepitud, la América en el de debilidad. El acuerdo era tres garantías. Independencia, la unión entre españoles y americanos. Esa se rompió muy pronto, con la expulsión de los españoles en 1827.
y la religión católica como única. Esta se rompió con las leyes de reforma. La independencia significa un cambio tal en la sociedad americana que es a la vez el cumplimiento y la persistencia de la colonia. Parafraseando la acertada fórmula del Tratado de Córdoba, se desata sin romper el vínculo con el pasado. La anarquía devastó todo el país, quemando y destruyendo todas las posesiones, todas las ciudades, villas y lugares. De suerte que el país mejor poblado y cultivado que había en todas las Américas es hoy un desierto albergue de tigres y leones. Unidos y bajo el orden, todo lo podemos conseguir. Entristecido por la devastación y el dolor que el intento de emancipación ha dejado, el arzobispo Lizana renuncia a todo cambio, a todo progreso, con tal que haya paz. Así, Iturbide acepta la independencia solo bajo la forma de un gobierno de transición que conserve el orden, aunque para ello renuncia a conquistas logradas por los insurgentes como la democracia y la república. Los años posteriores son la historia de nuevos intentos, esta vez más cercanos a la meta. La estructura económica y social sobre la que se fincaba la supremacía de la clase dominante permanecía intacta. Los propietarios criollos y la iglesia detentaban ahora el poder real. Luis Villoro. Así, la segunda etapa de la lucha de la clase media comienza con la conquista inestable del poder político y termina con la transformación de la estructura económica y social. Largas y accidentadas luchas entre reforma y contrarreforma, la cual a menudo parece definitivamente victoriosa, precederán aún el establecimiento del nuevo orden social. Prolongando su actuación revolucionaria, los ayuntamientos se transforman en una poderosa máquina política. A menudo ofrecen el terreno propicio para el desarrollo de las logias masónicas, células de permanente agitación que en pocos años proliferan hasta cubrir todos los rincones del país. En ellas se encuentran los criollos un organismo eficaz para conservar su sitio dominante. Todas las rentas de la nación no bastan para pagar sueldos de funcionarios. Al llegar al poder, el grupo de los letrados se constituye en lo que podríamos llamar una burocracia revolucionaria extendida desde los ayuntamientos hasta el Congreso Federal. Luis Villoro. El orden colonial subsiste en el alto clero, el ejército y los grandes terratenientes. La nación va a hundirse en el abismo del desorden para exhalar el último suspiro entre las cadenas que le prepara la Francia. Parece, amigo mío, que estaba decretado por el cielo que nuestra degradación y envilecimiento no tuvieran término. Este rescate que hace Villoro de esta parte que pudiera parecer una derrota, un desencanto del movimiento, nos marca claramente la pauta de que es algo muchísimo más profundo. Al ver en tan pocos años esta pérdida inmensa del territorio, esta ruina de la hacienda dejando tras de sí una deuda gravosísima, este aniquilamiento de un ejército florido y valiente, y sobre todo, esta completa extinción del espíritu público que ha hecho desaparecer toda idea de carácter nacional. Había una cierta tradición que miraba solamente desde dentro del proceso de independencia en la Nueva España, y ahora nos damos cuenta de que era un fenómeno continental, pero independientemente de que haya sido continental, la Nueva España jugaba un papel cardinal. Entonces, todo ese proceso intensificado por ser la posesión más rica de la corona, por su ubicación geográfica, por la importancia de la población indígena. Entonces, en la medida que nosotros vayamos asimilando estos procesos, creo que entenderemos mejor y estaremos en mayor capacidad de comprender quiénes, con independencia de la posición que hayan asumido, forjaron en lo esencial
la vida del país y la vida de la sociedad. En 21 se abrió ese proyecto de creación de un nuevo orden institucional, pero no se culmina sino hasta 67, cuando se fusila a Maximiliano, cuando se declara al mundo que, en efecto, este país ya no requiere de nadie que venga a gobernarlo. Una clara continuidad de pensamiento une a Hidalgo y Lizardi, pasando por los primeros insurgentes y Teresa de Mier. A través de Lizardi, la misma corriente se enlazará con la Reforma, cuya primera fuente debemos ver en la época que estudiamos. No debemos seguir una revolución, pero lo que es necesario es organizar el pueblo para ir a fines organizados, bien, que superen las ideas de las independencias.